Seguimos la batalla. Amén. Sí, solo tenemos una sola semana. Pero la cosa es que está ahí en la batalla. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Aleluya. Una vez yo leí una película llamada Campeón. Aleluya, amén. Y había un niño y el nombre de hermana ya era un nombre de color, usted sabe que era vociferante, ¿verdad? Sí, amén. Y entonces lo entrenaba y la cosa, y eran peleas callejeras, hermano, sí, aleluya, amén. Amén. Y apostaban y eran peleas millonarias, aleluya, amén, hermano. Y el hombre estaba allá y comenzó a pelear y estaba peleando y ganando, aleluya. Y por último iban a pelear con el más maluco, ese que nada, todos los que peleaban con él eran aniquilados, hermano. Y entonces cuando el hombre estaba allá, pero el niño que estaba en la batalla también, ¿verdad? Tuvieron un problema el hombre y el niño, bueno, el niño se puso bravo y él también. Entonces de repente, ¿verdad? Cuando van a la batalla, hermano, al hombre llega y lo tira al suelo, aleluya. Sí. Y el manager le decía, cállate ahí, no te levantes. Y el hombre lo miraba y se levantaba. Hermano, y era llevar y caía, ¿verdad? En una de esas, el niño se acordó y fue para la pelea, hermano. Y después que estaba en la pelea, todo el mundo y gritaba en contra de él, pero el niño comenzó a decirle, campeón, campeón. Cuando escuchó la voz del niño, amén, se animó. Y entonces, de repente, el hombre vuelve a caer y le dice, hermano, y dice, no te levantes. Y dice, ¿por qué no voy a levantar? Porque todo lo aposté en tu contra. Aleluya. O sea que si perdía, ganaba. Plata. Y el hombre lo miró y dijo, perdiste tu apuesta. Sí, amén. 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 Dígale al diablo, perdiste tu apuesta. Amén. Amén. Perdiste tu apuesta. Porque el Señor nos dio la gloria. Aleluya. Amén. Y lo amó, lo glorificó y lo glorificó. Amén. Y usted lo que Dios ha hecho con usted. Aleluya. Usted conoce el principio y el final de todas las cosas. Amén. Y otros ya van a salir. Amén. Ajá. El hermano Freddy, cuando era, estaba estudiando para guardia, hermano, tenían que pasar varias carreras de obstáculos y entre ese era un túnel y le lanzaron bombas lacrimógenas, hermano, y ahí la gente y ellos estaban ahí y el hermano Frank dice que ya se estaba muriendo, hermano, y de repente estaba por allá y cuando veía eso no veía nada, hermano, y se estaba asfixiando, dijo, yo me muero aquí, decía, se cayó. Y entonces por fin cuando estaba por allá estaba un amigo de él llamado Pérez Carlos, que era curso de él, ¿verdad? Y amigo de hermano Titico, ¿verdad? Y de repente, hermano, Pérez Carlos lo vio y lo agarró y le metió un golpe aquí para que voltara todo lo que se había tragado, hermano, y salió otra vez y lo volvió a dar. Y cuando ya dijo que ya no seguía, cuando no nos acuerda, por allá miraba la lucecita y decía, llegada. Dijo, ya me falta poco. Ya no se quería morir porque veía que ya estaba llegando, hermano. No se vaya a morir que ya estamos llegando. Ya estamos llegando al final. Vamos a ver, hermano. Un poquito más y el que ha de venir vendrá, hermano. Bueno, hermano, que el Señor nos ayude en esta mañana. Damos gracias al Señor. Amén. El creyente es probado, hermano. El creyente es probado como se prueba el oro, hermano. Sí, hermano, lo bueno es que Dios siempre está a nuestro lado. Amén.
nos ha dejado. Amén. Dios, el profeta, Dios nunca dejó a Sansón. Sansón dejó a Dios, pero Dios nunca lo dejó. Dios nunca lo ha dejado a usted. Amén. Dios nunca lo ha dejado a usted, hermano. Nunca. Amén. No. Dijo Pablo que aunque fuéramos infiel, Él permanece fiel. Dios permanece fiel. Amén. Él siempre ha sido fiel. Amén. Aleluya. Amén. Y esta mañana quiero decirle que Dios gracias, siempre está a su lado. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Sí, el hermano Carlos también me contó que cuando su hijo lo veía allí, ¿verdad? Está grande, su hijo, quizás, hermano Carlos. Ajá. Entonces, estaba allá y dice que, le digo, oye, hermano Carlos, el hermano está se quedó aquí en el mercado, sí, hermano, sí, se quedó conmigo en la calle. Y ahora la niña aquí, ya le tocó más cacheroso porque le tocó esto del centro comercial. Pero él en la calle, llevamos al palo de agua porque él está trabajando independiente. Está bueno, está bien. Sí, hermano, ese es conmigo para arriba abajo. Un día yo me metí en el baño y ya se quedaba afuera. Y decía papá, yo le contestaba papá. Y un día me llamaba papá, papá, y yo no le contestaba papá. Y después se puso a llorar. Tuve que contestarle, aleluya. Y así usted a veces le dice, Señor. Señor, y usted se pone a llorar y viene Dios. Amén. Sí, amén. Amén. Aquí estoy. Amén. Siempre he estado ahí. Amén. Amén. Siempre he estado ahí. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si así como en lo natural un padre, ¿cómo será Dios que es el Padre por excelencia, hermano? Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en esta mañana, que Dios lo ayude. Amén. A seguir adelante, a seguir avanzando en el nombre del Señor. Amén. Que queda poco tiempo, hermano. Amén. Poco tiempo queda, ¿sabe? Amén. Aleluya. Usted ve las noticias, ve cómo está el mundo allá afuera. Entonces vemos aquí cómo Dios en su gracia, en verdad, está orando a través de la novia, ¿verdad? En este mensaje que es el Espíritu Santo y para qué fue dado el Espíritu Santo. A ver, vamos a entrelazar esos dos mensajes ahora que llegamos al final. ¿Sí me explico? Sí. Amén. Entrelazarlos ahora, estos dos mensajes, aleluya, amén, para que entonces, es como cuando usted va a empatar una madera, no la puede empatar así, porque así es frágil, así se rompe. Tiene que hacerle una, comerle y empatarla así de manera que la madera llegue a parecer una sola madera. Así es. Eso se llama en las carreras se llama un intervalo, no un intervalo, no. Una transición. Una transición, eso es. Amén, hermano. En las carreras, como las carreras de relevo, así también. Entonces, vamos con la ayuda del Señor a entrelazar estos dos mensajes. Amén, hermano. Amén, amén. Porque es el siguiente que predicó el profeta, que es el Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Y para qué fue dado el Espíritu Santo? Amén. Pero el mensaje que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El profeta dice que una persona, ¿verdad?, que ha recibido el Espíritu Santo, no le importará pedir para comer. Amén. ¿Ah? Aleluya. Amén. ¿Verdad? Porque la persona tiene la idea que el Espíritu Santo, porque es una persona, no siempre lo material es la evidencia de que Dios está con usted. Ni es la desaprobación de Dios tampoco. ¿Sí me explica, hermano? O sea, de que usted no tenga, tampoco es la desaprobación de Dios. Amén. Dicen amén, hermano. Porque muchas veces la gente mide las cosas espirituales con lo material. Porque la edad rica, esta es una edad rica, hermano. Rica en dinero, pero pobre espiritualmente. En los reinados de acá es una parte muy millonaria también. ¿Sí me explico? Como también en el tiempo de Salomón también fue rica también. ¿Sí me explico? Pero no es la desaprobación de Dios, amén, hermano, el que usted no tenga dinero. Porque la gente, a veces la gente piensa eso, ¿verdad? Ah, tengo al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo yo le pido un carro y me lo dan. No, hermano. Porque quizás usted tenga el Espíritu Santo y le pide un carro y nunca se lo va a dar. ¿Y se puede mantener ese carro? Y Dios sabe que usted lo que usted le va a ayudar y lo que no le va a ayudar. Más bien manténgase siguiendo cola. Yo quiero inspirarte que pidas cola. Aleluya. Sí, porque si usted ve a un niño, ¿verdad?, que le pide algo y dice, no, ¿qué va a hacer tú con eso? Te puede dañar. Entonces usted no se lo da, ¿entendió?
como hay padres irresponsables que le dan celulares a sus niños, hermanos, y sus niños ya tienen Facebook, ya tienen todo, están hablando, hermano, con gente que usted no sabe con quién están hablando, hermano. Tienen amigos virtuales que no saben quiénes son los que están aconsejando a sus hijos, y usted ya ahí para que su niño se actualice, y resulta que lo que le están es envenenando, hermano. Y de repente usted ve conductas en su niño que no sabe por qué, hay un mal, el teléfono. Las redes. Amén. No, sepa que se tranquilice. Mire, este muchacho era tremendo, mire. Pero ahora está tranquilo. Claro, ahora es una bomba de tiempo, yo. Ajá. No es que se tranquilizó, es que está acumulando todo aquello, hermano. Y cuando explote, Dios mío, hermano. Hay muchachos que salen de los cuartos amarillos, hermano. Con los pelos así. Ya está la comida. No está la comida. A los padres. Aleluya. Con esa cara de tonto, pero son más malcriados. Que se le pone la cara de gafo, así. Sí, amén. Es un espíritu, hermano. Sí, amén. Es un espíritu. Amén. Cada persona de acuerdo a donde se mueva, hay un espíritu que lo toma. Y ese espíritu parece que lo deforma. Una cosa tremenda, hermano. Aleluya. Y no sé, ese espíritu de hoy, hermano, es así. Los muchachos se van con unas madres lentas, el pelo ganando y así, y andan. Y no salen del cuarto, hermano. Ajá. Entonces después andan buscando al pastor, que dijo mío, que no sé, que ahora anda por allá, que se cree Spider-Man. No, hermano, no. El problema es suyo. Ve a ver que eso se integre en la familia. Porque está integrado en otra familia. Es una familia loca de grupos y cosas que no le favorecen. ¿Verdad que sí? Amén. Y entonces ese es el problema de hoy en la juventud. Lo que es las redes sociales. ¿Sabes, hermano? Las redes sociales, hermano, amén. Como los muchachos en su... Porque de repente el televisor, todas las cosas, pero ya el televisor y el cine se lo llevaron a un celular. Ahora lo cargan para todas partes, hermano. Que Dios nos ayude. Sí, amén. El algo de la ciencia del bien y del mal. Amén. ¿Verdad? Ajá. Entonces usted puede ver muchachitas con su Facebook y sacan hasta Facebook a nombre de otra persona. Aleluya. Amén. Ajá. Tratando de evadir que los padres las descubran. Hija, tu papá quizás no sepa nada, pero Dios sí. Sí, señor. Amén. No, Dios no puede engañar. Sí, amén. ¿Entiendes? Amén. No puede engañar quien sea menos a Dios. Sí. Amén. 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 Entonces que Dios nos ayude. Bueno, entonces que Dios le bendiga, nos ayude. Y vemos entonces que Dios en su gracia, amén, hermano. Somos siempre uno vencedor, no importa si tienen que pedir para comer, dice Roberto aquí, ¿verdad? Y dice que hay personas que decían, no, baja, yo recibo el Espíritu Santo si usted me dice dónde hay petróleo. Si quiere yo le digo, aquí el PDVSA hay. Y dígame dónde hay oro, también le digo, aquí en El Dorado, vaya, ya. Tiene ese barro que ustedes aquí andan como andan los buscadores de oro, hermano. Así es. Es una cosa extraña, ¿verdad? Que los que buscan oro y andan ahí. Y donde hay oro, usted ve que no es atractivo, es una cosa fea, hermano. Sí, sí. Tremendo, ¿verdad que sí? Ah, es un mineral de mucho valor, pero no hay así como que una ciudad, cosas. No, hermano, son puras cosas y siempre está ahí anexada a eso. Hay delincuencia, hay prostitución, hay locura, hermano. Es una cosa tremenda. Porque ese oro pervierte, pero el de la palabra lo limpia. Ajá, hermano, sí. Usted se pone a ver, así es, ¿entiende, hermano? Que Dios nos ayude. Entonces, hay gente que dice que si Dios me da esto, yo no. El Espíritu Santo se recibe y Dios se lo da a una persona que le tiene confianza. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y lo que dice aquí, después que usted es un hombre y ha sido lleno con el Espíritu Santo, es posible que vuelva atrás por cualquier persecución y las cosas que hagan con él. Dice, no, él no será más que un perdedor,
sigue siendo un hijo de Dios, siempre lo será, porque él está sellado. ¿Por cuánto tiempo? Amén. ¿Por cuánto tiempo, congregación? Hasta el día de la redención. Aleluya. Él recibió un poder, recibió algo de parte del Señor. Lo ves aquí en la página 30 y dice, espero que lo entiendas. Tú, dice, tú no entiendes esta cosa, simplemente recíbalo. Es como la mecánica y la dinámica. La dinámica no se puede explicar, la mecánica sí, pero la dinámica no. La dinámica solamente acéptelo. Aleluya. ¿Cómo funciona? No sabemos, pero funciona. Pero hay una mecánica y una dinámica. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. La mecánica es la palabra. Y la dinámica es el Espíritu Santo. Que hace que funcione la palabra. Amén, hermano. Y usted tiene la palabra, viene la dinámica y la palabra funciona. Porque la mecánica y la dinámica llegan y se acoplan. Y el junta, hermano, funciona. Aleluya, amén. Dijo Pablo, la letra mata, pero el Espíritu la vivifica. O sea que la letra sola lo puede matar. Pero la letra acompañada con Espíritu Santo lo vivifica, hermano. Y hace que la palabra se vivifique en usted, se cobre vida en usted. Amén. Y usted llega a ser la palabra viviente para la hora. Dice la vez más. Y es porque la mecánica y la dinámica se juntan. Aleluya. Amén. Y es lo que Dios quiere hacer en este último tiempo, en aquel día. Escuche, hoy. Vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí y yo en vosotros. Ese es para el tiempo de hoy. Donde la gente reconocerá, claro, el mundo no lo verá más. Ya vamos a entrar ahí. Mire, dice la gente aquí. Mire usted esas luces. Cuando Benjamin Franklin descubrió la electricidad, dijo, ya lo tengo. Él no conocía lo que tenía, pero lo tenía. Él sabía que tenía algo. Amén, hermano. No sabía qué era, pero lo tenía. Dice Roberta, yo desearía que alguien me explique en esta mañana lo que es la electricidad. Todavía no saben lo que es, pero lo tenemos. Amén. Correcto. No hay un hombre aquí que pueda saber qué es la electricidad. Ellos pueden canalizar y pueden hacer que alumbre y que anden y que actúen. Ellos se producen por generaciones, los cuales se componen de dos piezas. Van ensamblando juntamente de esta manera y genera. Eso es todo lo que saben. La electricidad da luz y fuerza. Allá, amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la electricidad se compone de dos fuerzas, también dos polos, uno positivo y uno negativo. ¿Me entendió? Dice amén. Y funciona. ¿Qué hace? Produce luz. Para que haya luz, tienen que presionar esos dos, lo positivo y lo negativo, para que haya luz. En todo lo que usted ve que funciona con electricidad, tiene que haber un positivo y un negativo. Amén. Eso funciona, hermano, y ahí tenemos los beneficios. ¿Cómo funciona? No sé, pero funciona. Amén, hermano, funciona. Aleluya, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted pone positivo con positivo, hermano, hace un corto. Aleluya, amén. Negativo con negativo no funciona. Está muerta. Es una línea muerta y una línea viva. Aleluya. Una línea viva del cielo y una muerta en la tierra. Amén. Produce luz. Amén. ¿Cuánto lo crees? Dice lo ves aquí. Aleluya. Es como el Espíritu de Dios, una pieza, y usted es la otra pieza de Dios. Dios dice, de la misma manera, a juntar estas dos piezas, hacerlas girar, produce algo para que usted, correcto, le será dado luz, le será dado poder. Usted no sabe, dice, no sabe lo que es, nunca lo sabrá lo que es, pero usted sabe cuando lo tiene. Amén, eso es, aleluya, amén, hermano. Entonces usted puede ver que cuando usted junta esas dos piezas, entonces produce luz y produce poder. Amén. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Luz y poder. Amén. No sabe cómo es, pero usted sabe cuándo lo tiene. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Usted sabe que lo tiene. Produce poder. ¿Cuánto tiene poder aquí? Amén. Poder de lo alto, hermano. Amén, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ese profeta dice, es como que un hombrecito, ¿verdad? De unos 50 kilos, aleluya, amén.
se pare con un pito, hermano, y para una gandola que viene cargada de unas cuantas toneladas, hermano, y se para y suena el pito. ¡Rin! Y la gandola. ¿Ah? Él no tiene poder como tal para pararlo porque no tiene fuerza, pero tiene autoridad. Amén. Eso es lo que la novia tiene. Amén. Para decirle al diablo: el Señor te la queja. ¡Deja este cuerpo! ¡Está fuera! Amén. Así es sencillo, hermano. Amén. Y ella tiene esa autoridad. Amén. Y ese poder, hermano. Amén. Porque tienes una ley, pues. Amén. Es una ley, hermano. Amén. Y usted lo tiene esta mañana. Amén. ¿Cuánto lo tiene, hermano? Amén. Esas dos piezas se juntan y hay un poder. Amén. Un poder, aleluya, amén. Un poder transformador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y produce luz y fuerza. Amén. Poder. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo baja, ¿verdad? Y cae en una persona, hay una fe sobrenatural. Amén. Y baja la fe como un don. Amén. Recuerde que la fe baja como un don. Usted tiene fe, ¿verdad que sí, hermano? Pero hay un momento en que esa fe como que se activa como un don y usted siente que los músculos se ponen fuertes, hermano. Ajá, y en este momento usted puede agarrar cualquier demonio y los puede convertir en polvo cósmico. ¡Aleluya! Ajá. ¿Sí o no, hermano? Pero llega un momento en que usted está ahí en la humanidad. Ajá. Jesús tenía hambre en su humanidad. Después le dio comida a 5,000 personas. Tenía cansancio en su humanidad. Pero después paró el viento y la tempestad. Lloró en su humanidad la muerte de Lázaro. Pero después dijo: sal fuera. Amén. Amén. Había un poder de resurrección en ese momento. Un poder tan grande, hermano. ¿Sí me explico? Así también como Jesús, como cada predicador, como usted también. Amén. Hay un momento que usted, hermano, aleluya, amén, pero hay un momento que él activa esas dos piezas se activan ahí y producen luz y produce poder. Amén. Y el profeta siempre que predicaba dice: yo estoy esperando a algo. Amén. ¿No es? Cuando él se allá, él está aquí. Amén. Cuando él llegaba, esas dos piezas se juntaban, hermano, y no había diablo que se atravesara. Amén. Así es, amén. Aleluya. Amén. Como le puede, Dios está en la necesidad. Amén. Su omnipresencia, amén, su omnisciencia lo convierte en un Dios omnipresente. Amén. Que él aparece en la necesidad. Amén, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no estaba en el pozo de los leones cuando los leones estaban solo ahí. Dios entró ahí cuando lanzaron a Daniel. Cuando prendieron la llama, ahí no estaba Dios todavía. Dios entró ahí cuando lanzaron a los jóvenes hebreos. ¿Me entiendes, hermano? Y ahí pudieron entonces Dios librarlo. Aleluya. Amén. Y hay momentos en que Dios se hace presente, como la canción de que canta la hermana Dali, ¿verdad? A veces la forma de Dios responder es en silencio. ¿Ah? ¿Cómo es que dice? Dios no hace esa oración. A veces tu silencio solo escucha. A veces tu silencio solo escucha. Y el profeta predicó estar cierto de Dios. De que usted haga todo y que Dios permanece en silencio. Y uno tiene que creer que Dios le está ayudando. Y Dios se queda para ver si usted le cree. En el silencio. Porque cuando Él está en silencio es cuando Él está trabajando. ¿Ah? Las cosas silenciosas son más grandes que las que hacen bulla. Mire, hermano, es más las aguas que suben que las que bajan. Ajá. Cuando las nubes se están cargando, hermano, usted ve, eso sube mucha agua, hermano, más de la que baja. Y usted no ve bulla, es algo silencioso. Pero cuando viene bajando el trueno, y eso es una maravilla, hermano, pero fue más las aguas que subieron que las que bajaron. Mira la tierra, cuánto está girando la tierra ahorita, y usted siente algo. ¿Escucha algo? No, hermano. Y es una velocidad, no sé cuántas millas por segundo, no sé cuánto, y mire, nosotros nos montamos un carro viejo.
En el carrito de nosotros suena como que si fuéramos para la luna, hermano. Y mire, está, la tierra está dando vueltas y a una velocidad tremenda. Yo espero que se nos sacara el pelo. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Las cosas grandes son silenciosas. Y Dios está haciendo algo grande en cada persona. Claro, en silencio. ¿Qué es lo que es, hermano? Entonces, esas dos piezas se juntan y hay un poder, hermano. ¿Cuánto creen que tienen ese poder? Amén. Hay un poder, ¿verdad que sí? Amén. En este mensaje, amén, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Amén, hermano. Amén. El profeta tomando aquí la escritura de San Juan 14, amén, hermano. Amén. Y él dice aquí, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy el Padre en mí y yo en vosotros. Dios está, es aquí donde voy a apuntar. Este va a ser mis, yo estaré en vosotros, esto va a ser en mi centro de mi pensamiento, amén. Esta escritura en este párrafo que está aquí, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y yo en vosotros y, en, y vosotros en mí. Este es el tiempo en que estamos viviendo. Y dice aquí, escucha lo que dice aquí la escritura aquí. Dice, dijo Judas, no el Iscariote, Señor, dice, hay que te haya de, ¿por qué hay que te haya de manifestar a nosotros y no al mundo? Dios lo está aquí. Al mundo aquí es el cosmos. Amén, hermano. Dice amén. El mundo aquí es el cosmos. O sea, el orden mundial y esto significa iglesia y todo lo demás. Amén. Dios no se va a manifestar más al mundo religioso. Ni al mundo legislativo. Ya Dios no tiene más nada que ver con eso. Dios ahora se le está manifestando, o sea, dándose a conocer es a la novia. Amén. Solamente. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Dígale aquí, Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, el Padre en mí y yo en vosotros. Amén. Recuerden esto, él va a quedar, dice, va a quedar grabado en cinta. Un hombre cristiano de negocio, me dijo hermano Blanca, amén, quizás que este culto no lo puedan escuchar más de 250, 200 personas o 300 personas, amén, hermano, qué triste que no pueda ser escuchado por 40 mil personas. Dios lo venga, mire, si Dios viniera dentro de 6 meses, este mensaje será escuchado en todas partes, porque Él se va a encargar de que esta palabra suene, porque Dios tiene cómo hacer que su palabra corra y rodee la tierra, porque una obra rápida rodeará la tierra. Amén. Entonces vemos que Dios en su gracia ha hecho que este mensaje salga, hermano, y lo estén escuchando toda persona, porque no tendrá, dice, no tomará el culpable por inocente. El mensaje llegará a cada persona. Hoy lo están escuchando. Amén. Por vía de radio, internet, por predicaciones, por panfletos, por cualquier cosa, hermano, están escuchando a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Folletico por allá, gente perifoneando, gente hablando, la abuelita, el niño, todo el mundo está anunciando, porque la voz de Dios es como la voz de muchas aguas. Entonces vemos aquí, hermano, que Dios siempre estará escuchando, o sea, el tiempo que Dios requiera para venir a buscar a su novia, habrá tiempo para que la gente escuche la palabra del Señor. Dice vete aquí, yo le respondí, sí, sí Señor, dentro de 6 meses, si Jesús tardaría, el mundo oirá acerca de esto. ¿Lo vio usted? Estas cintas van a ser todas, en todas partes del mundo. Por consiguiente, ahora estamos enseñando lo que hemos hallado y que juntamente creemos que es la verdad y que Dios ha confirmado entre nosotros cómo Él lo va a hacer. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios enviar al Espíritu Santo? Amén. Una pregunta, hermano. Amén, hermano. ¿Cuál fue el propósito de Dios enviar al Espíritu Santo? Primero nos hace ver que es el Espíritu Santo. Es un sello, es la señal, es la seguridad, es nuestra confianza, es el consolador, es el abogado, es todo lo que en verdad un hombre requiere, eso es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿para qué Dios envía el Espíritu Santo? Amén, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Número uno. Amén, hermano. ¿Cuál fue el propósito de el Espíritu Santo? Anote ahora 14, comenzando con el verso 14.
en la lectura hemos tenido, las cuales nos ha servido de base. El propósito de Dios enviar al Espíritu Santo, dice, hallando aquí, fue uno solo, es que Él mismo pudiera llegar a morar en su iglesia y continuar su plan a través de ella. Amén. Amén. Un solo propósito era que Dios morara en la iglesia y continuar, escuche, su plan en la iglesia. La obra que quedó inconclusa, amén, hermano, Dios la va a terminar en su iglesia. Amén. Jesús dijo, la obra que yo hago, vosotros también la haré, y aún mayores que esta haré, porque yo voy al Padre. Amén. O sea que la iglesia tiene, hermano, el compromiso de concluir la obra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mira el gran trabajo que tiene la iglesia del día, hermano. ¿Y cuál fue el propósito de Dios? Enviar al Espíritu Santo. Aleluya, amén. Por esa razón Él dijo, escuche, sin mí nada podéis hacer. Después dice ya, ¿cómo irán si no hay quien le predique? Correcto. ¿Y cómo irán si no son enviados? O sea que hay gente allá que está esperando a quien les predique. Amén. Pero también Dios quiere gente aquí para Él enviarlos. Amén. ¿Entendió? Amén. Ahora, ¿cómo irán si no son enviados? Porque hay gente que salieron sin ser enviados. Amén. Pero hay gente que fueron enviados. Amén. Cuando el hermano Bosco estaba terminando, el profeta le dijo al hermano Bosco, y él dijo, Billy, apúrate antes que esos bebés denominacionales, para no decir la palabra, lleguen primero con eso que ellos cargan. Llévales este mensaje a ellos antes que ellos vengan. O sea que tiene que haber una persona ungida, ¿verdad? Cuando el Señor habló a Isaías, ¿verdad? Entonces Isaías sabía que él estaba en medio de un pueblo de labios inmundos, que él estaba en medio de un pueblo que tenía labios inmundos y que él tenía labios inmundos. Y el Señor dijo, ¿quién enviaré por vosotros? Aleluya, amén, hermano. Entonces él reconoce y dice que el altar, un ángel tomó un carbón encendido y lo pasó por su labio. Y esto que tocó tu labio te ha limpiado. Y después pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y él dijo, envíame a mí. ¿No ves? Envíame a mí. La novia, para culminar la obra que él comenzó desde el Génesis. ¿Sí, hermano? Que Dios nos ayude. Amén. Para eso usted está aquí. Y para eso se le ha dado el Espíritu Santo. Porque de una u otra manera usted lleve este evangelio a las... Porque no se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino que se pone arriba para que alumbre. Entonces el evangelio es para que usted alumbre y vaya para allá, a donde no hay luz. ¿Sabe cuál es el lugar donde usted tiene que testificar? En donde no hay luz. Dije, Roberta, no es en la iglesia, es allá afuera. Amén. Donde tiene que testificar que Cristo está vivo. Amén. Que Él puede cambiar. Amén, amén, hermano. Amén. Aleluya. Entonces es en ese lugar. ¿A cuántos dirán esta mañana? Envíame a mí. Amén. 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 Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero algunos dirán, Señor, estoy en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Porque Dios tiene que limpiar sus labios. Amén. Limpiar su corazón. Amén. Y después ser enviado. Amén. Lo que hizo con los apóstoles. Amén. Ahora está limpio por la palabra. Amén. Y dijo, pero no todo. Porque sabía que estaba ahí Judas el Iscariote. Amén. ¿Sabe? No estaba limpio. Amén. Él estaba sucio. La suciedad que habla Jesús es el pecado, la incredulidad. Amén. El no creer. Amén. Es lo que Jesús habla. Amén. Pero cada uno de nosotros fue llamado a predicar de una o de otra manera. Amén. Quizá usted como hermana, de repente no es un púlpito, pero usted también tiene que hablar. Amén. Claro. Usted jovencita también. Amén. Por ejemplo,
Naamán fue evangelizado, la jovencita habló con la esposa de Naamán y le predicó sanidad divina. Amén. Y le habló de un Dios que sana. Amén. Y le dijo, mire señora, amén, que mi Dios en mi pueblo, aleluya, hay un Dios que sana. Amén. Y en mi pueblo está un Dios que puede sanar a su esposo, mi Señor. Amén. Dios lo puede sanar. Él sana a los enfermos. Amén. Él liberta a los cautivos. Amén. Él es Dios. Amén. Él está vivo, no está muerto. Amén. Él es Dios, aleluya. Amén. Hermano, aleluya. Amén. Amén. Y esa palabra llegó a aquella mujer, hermano. Y le dijo a Naamán que la convenció a ella y ella convence a su esposo. Sí. Esa palabra cobró vida en ese lugar, hermano. Sí. Y le dijo a Naamán, mira, ¿sabes una cosa? La jovencita hebrea que está aquí, la que se congrega allá en la pequeña Belén, aleluya. Sí. Esa muchachita que siempre me habla de la palabra y siempre tiene, ella yo le creo, aleluya, amén. Porque he visto su testimonio, he visto que es una joven que ora, una muchacha consagrada, no he visto malicia en ella. Esa muchacha me dice que allá en su iglesia, en su pueblo, en su tierra, hay un Dios que está vivo, que te puede sanar, y yo creo eso. Aleluya. Y el hombre, hermano, se fue, hermano, y siguió el asno listo, sígueme ahí, y métanle plata por si acaso la consulta es cara también. Si tiene dinero, piensa que todo, no todo es dinero, el dinero todo no lo soluciona, hermano, no, hermano. Hay veces que hay enfermedad que el dinero cuelga a los guantes. Pero Dios no. Dios no trabaja con dinero. Dios trabaja con la fe. Aleluya. Y esta mañana usted cree, Dios puede sanarlo. Dios puede ayudarlo. Solo que usted crea. Su palabra. Amén. Usted tiene que creer lo que Él dijo. Ni siquiera lo que yo diga, es lo que Él dijo. Lo que Dios dijo, esa palabra cobra vida entre dos piezas. Una Él y la otra usted. Y hace que el diablo explote. Y la dinámica, el negativo y el positivo, y produce poder y produce luz también. Y nada más se fue, hermano. Y ahí estaba. Y llegó a Israel. De una vez llegó, fue el gobierno, hermano. Y llegó donde estaba el rey. Y le preguntó, mire, ¿sabe que yo vengo por acá? Traigo la carta aquí del embajador, de traer el permiso del Estado y todo lo demás para que me ayuden. Y en la carta decía, porque era firmada gubernamentalmente, hermano, ¿sí? Aquí está el capitán Naamán, aleluya, para que le den su apoyo y todo lo demás. Pedimos al gobierno israelí para que lo ayude, lo apoye en todas las cosas que necesite. Y comienza una carta y firmada por el Estado y el sello, ¡pa! Cuando pasó, no, pasé adelante, bien, bienvenido, bienvenido. Y llegó hasta el rey, mira, aquí tengo una carta porque dijeron que aquí está un Dios que sana. Y el rey cuando vio eso, hermano, rajó su vestidura, hermano. Enseñar que ellos no pueden hacer nada, hermano. Lamentablemente, amén. Quien puede hacer algo por la humanidad es el Señor Jesucristo. Y Naamán se devolvió desconsolado quizás, aleluya, amén. Pero ahí estaba el siervo Yensi y le pregunta a Eliseo. Eliseo, ¿sabes una cosa? Que Naamán vino acá y le contó. Y entonces, no, no, vaya y diga a Naamán que venga acá. Que todavía hay profeta en Israel. O sea, que todavía Dios sana. Que todavía Dios puede hacer algo por cualquier ser humano. ¡Tráigalo para acá! Hermano, y que se meta siete veces pues allá. En el río Jordán. Y así fue, hermano. Se metió siete veces y el río estaba todo lleno de barro. Estaba crecido, hermano. Pero como era soberbio, a lo mejor, para que se le quitara la soberbia. Y no hay otro río más limpio. Sí, estaba uno bien clarito, pero el profeta dijo que era aquí. Y es lo que diga. Bueno, ¿quiere o no quiere? Sí, sí quiero. Listo. Vale, ve. Uno. Dijo el profeta, a lo mejor se metería con la... Uno, dos, ya, siete. Si usted va al médico, tiene que hacer lo que el médico le diga. Si no, no vaya. Amén. Cinco, diez, seis, siete. Siete edades. En la séptima edad, la piel ya goza. Se convirtió como la de un niño. Sí, sí. Ay, hermano, gloria a Dios, hermano.
No, lleven esos asnos allá y páguenle al profeta, lleven esa plata para allá. Y bien se fue, hermano. Y le dijo a Eliseo, no, devuélvesela, porque los hombres no sanan. Si Dios hace algo en usted, usted no puede pagar el favor a un hombre, porque los hombres no pueden hacer nada por usted. El que puede hacer algo por usted es el Señor Jesucristo. Y ningún hombre se puede dar, atribuir que es un sanador. No, hermano, no. Que sana es Dios. Amén. ¿Saben? Amén. Porque hay gente que ellos se hacen llamar sanadores y comienzan a darse publicidad. Si yo doy testimonio de mí, no vale. Testimonio tiene que darlo los demás. Amén. ¿Entiende? Amén. Hermano, ¿qué? No, yo no lo puedo sanar. Usted me pregunta a mí, ni Jesús mismo pudiera hacer algo por usted hoy. Si Jesús estuviera aquí en carne, no pudiera hacer nada por usted hoy. Y usted dijera, Jesús, sáname. Él dice, no te puedo sanar. Sálvame, tampoco te puedo salvar. Porque ya yo lo hice. Amén. Usted solamente tiene que creer lo que él ya hizo. Amén. Eso es todo. Y ya es una obra consumada. La salud es una obra consumada. Su libertad es una obra consumada. Su salvación es una obra consumada. Todo terminó en el Calvario. Aquel día en el Calvario, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Entonces, el único sanador es el Señor Jesucristo. Pero era yo que había dado la vuelta al mundo 7 veces y todavía no había sanado ni uno solo. Porque William Graham ni a uno solo pudo sanar. Ajá. Cuando el hombre lo trajeron allá que venía mal de los ojos, dijo, si ustedes lo sanan, me convierto de ustedes. Hubo silencio. Él dijo, yo tampoco lo pude hacer. Pero hay uno aquí que lo puede hacer, ¿yo? La gran diferencia en presentar a Jesucristo como el único sanador, como el Salvador. Él lo puede hacer. ¿Y sabe quién lo puede hacer en esta mañana? Él. Si usted le cree a Él, cualquier cosa es posible para el que cree. Amén, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Entonces, vea usted, bien se fue, hermano, y cuando iba por mitad del camino, yo, no, está platicada. Que va. No la entregó, hermano. Se la embolsilló. Y llegó con zapatos nuevos, con un celular. Si lo actualizáramos hoy, hermano. Con una madre camioneta. Y le pregunta a Eliseo, ¿entrega? ¿Hiciste lo que te dije? Sí, claro. ¿No estaba yo en tu corazón? Mira, hermano, el peligro de tomarse la gloria de Dios, hermano. Porque, ¿sabes? Cuando un hombre hace eso, se está tomando la gloria de Dios. Cuando un hombre recibe el pago de una sanidad, está tomándose la gloria de Dios. Cuando uno me recibe eso, como que él lo sanó, yo no lo sané, lo sanó Dios. Amén. Pablo tuvo que desnudarse allá con aquel hombre para que vieran que ellos eran hombres y no dioses. Amén. O sea, hablar de desnudarse es mostrar su debilidad. Yo soy un hombre como usted, hermano. El único poder lo tiene Dios. Pero si Dios viene en una persona, Dios puede sanar. Porque yo necesito un instrumento. Pero la gloria es de Dios. Porque si no, usted es otro universal. ¿Sí me explico? Que adoran muñecos y le tienen más fe a un muñeco de gorrito, de pastocito, que al otro. No, el ídolo mío es él, el sancocho, zancudo. Ajá. Usted le tiene más fe a otro que a otro. Como usted hace eso, no, yo quiero creer en el hermano fulano. Él puede orar, Jesús puede orar y usted no cree. Si no cree usted, mire. Pero si usted cree, no importa quién ore. Amén. Porque la promesa no la hizo ni el pastor, ni el evangelista, ni nadie. La hizo Dios. Amén. Y Dios lo que quiere es que usted le crea a su palabra. Amén. ¿Me explico? Así es el Evangelio. Amén. Que nosotros creemos. Amén. Y eso es lo que él dijo. El profeta dijo, yo no quiero que me sigan a mí, pero sí quiero que lo sigan a él. Amén. La palabra. Amén. Y usted debe seguir la palabra. Amén. ¿Cuánto sigue la palabra? Amén. Esperamos que sea la palabra que usted siga. ¿Sabe? Amén. Dice amén. Amén. Que sea la palabra y la palabra. Entonces,
Dios en su gracia, y ahí vino aquello, hermano, y el hombre se agarró la platica y mire, le dijo entonces Eliseo, lo que está en Naamán se te va a devolver a ti, a tu familia y aún a los animales también. Trajo desgracia para él, para su familia y para todo el mundo. Que Dios tenga misericordia. Amén. Amén. La gloria siempre será para Dios. Aleluya. Amén. Amén. Lo que usted haga, la gloria es para Dios. Amén. Si usted canta, la gloria es para Dios. Amén. Si usted predica, la gloria es para Dios. Amén. Lo que usted puede hacer, todo es para la gloria de Dios. Porque toda la gloria es para Él. Amén. Para el Señor Jesucristo. Amén. El hombre en verdad es bendecido, pero la gloria es de Dios. Amén. Y Él dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces toda la gloria es de Él. ¿Sabe? Amén. Porque el hombre le da un poquito de gloria y mire, y después quiere estar por encima de Dios, hermano. Sí, señor. El hombre tiene ese problema. ¿Sí me explico? Cuando el hombre lo endiosa, hermano, se vuelven. Ajá. Se enaltece, hermano. Sí, señor. Y se hacen dioses. Sí, señor. Y no solamente dioses. Como el diablo, subiré y estaré por encima del Altísimo. Quieren estar por encima de Dios, hermano. Ajá. Entonces, ¿qué hace Dios? Para que no se enaltezca, les pone una debilidad. ¡Pah! Dios mío, hermano. Un aguijón. Y Pablo, Dios le puso un aguijón porque miren todo el conocimiento que Pablo iba a obtener. Fue al tercer cielo. Pablo conoció muchas cosas, hermano. Y Dios le puso eso para que no se enalteciera. Amén. Amén. Y el aguijón que tenía Pablo era para eso, para graduarlo. Cuando quería, venía el aguijón y lo bofeteaba. ¡Bram! Y Pablo explica ahí que ese aguijón era para que lo bofeteara y no se enalteciera. Amén. Y le oró al Señor, hermano. Y Dios dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Dios, para bueno, entonces me voy a gloriar de mi debilidad. Así que gloríese, hermano, porque la debilidad ya lo quiere perjudicar, lo quiere desanimar. Viste, no, tranquilo, eso lo permitió Dios para graduarlo, para que usted coja este mensaje, porque nosotros tenemos algo un poquito más, hermano. Es verdad que el profeta dijo, los de Pablo entraron, los míos también entrarán. Pero Pablo no sabía cosas que sabemos nosotros hoy. Porque vieron cositas que Dios guardó hasta la voz del séptimo ángel. Y Dios también le dio una luchita al profeta hasta lo último, hermano. Y cuando llegó al cañón Sabino, salió como una ardilla, hermano, de su boca, aleluya, amén, lo que por años lo había atormentado, hermano. Yo no sé qué lo atormenta usted, pero hasta le hace la última prueba que Dios le va a dar para que venza. No haga que lo desanime, no, que lo desanime esta prueba, no, más bien cobre ánimo. Sepa que Dios lo tiene ahí, bueno, Señor, amén, gloria a Dios. Manténgase y vea lo que Dios quiere hacer con usted. Porque muchas veces el diablo desanima a las personas, ¿viste? Otra vez. Esa lucha, mire, está ahí, hermano. No sabe si es la que usted va a vencer, la última. Ajá. Y esa la bofetea. ¿Dónde, hermano? ¿Ah? Y lo tiene ahí. ¿Será que le tiene una? Aquí todos tenemos una, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Y le dice, Señor, échame esa lucha. Ah, se la vencé. Pero échame aquella. También la vencé. Ahí viene otra vez esta madre lucha. Gloria. Gloria. Bueno, ahí viene, pues. Tienes que agarrarme con frijolitos. Y a pelear, hermano. ¿Y? Mire, y así como las novelas, ese maluco que se muriera. Pero el maluco tiene que estar ahí. Porque si el maluco lo quita, se acaba la película. Se acaba, hermano. Y le dijo al esposo, voy a alegrar a mi esposa. ¡Mi amor! Te traigo buenas noticias. ¿Cuál? Se murió el diablo. Y la mujer, ¿no te alegra eso?
No, ¿cómo me voy a alegrar? ¿Con quién voy a pelear, dijo? ¿Cómo me voy a ganar la corona, dijo? Aquí no vale ganar por forfe. Aquí hay que pelear. Amén. Yo no te pido, Señor, quita las pruebas. Ni te suplico, Señor, déjame huir. Tampoco pido, Señor, que tú me lleves. Gracias te pido, Señor, para vencer. Dios viene es a eso, a en nosotros a continuar la obra que Él comenzó desde el libro del Génesis, hermano. ¿Qué le parece? Amén. Ahora fue una, dice, el Espíritu Santo, hallamos aquí que fue un solo, Él dice, un solo propósito, que es que Él mismo pudiera llegar a morar en su iglesia y continuar su plan a través de ella. Dios estaba en Cristo con, dice, continuando sus planes a través de Él. Pero ahora, después de Cristo, está en su iglesia, continuando su obra a través de ella. ¿Escucharon, hermano? Y eso no le alegra. Porque Dios estaba en Cristo. Escuche, para reconciliar al mundo. ¿Ah? Pero ahora Dios está en ella para reconciliar a su novia también. Amén. Porque Dios viene para eso. Es para reconciliar. Amén, hermano. Es una reconciliación que Dios tiene y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y el que hace que un hermano se voltee cubre multitudes de pecados, hermano. ¿Uno sabe lo que es eso, hermano? Amén, hermano. Que usted tenga el ministerio de la reconciliación. Ah, que logre que un hombre se reconcilie con Dios y que vuelva del mundo a Dios y que esa enemistad que había en una reconciliación, gloria a Dios, hermano. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Y Dios le ha dado a usted ese ministerio. Bueno, lo dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, aleluya, qué glorioso, hermano. Y son perlas en su corona, hermano. ¿Cuántos tienen perlas en su corona? Que se ha ganado una vida para el Señor. Una, dos, tres. Sí. Amén. Y el que no tiene, búsquela. Usted tiene ese ministerio de la reconciliación. Amén. Y ha cubierto multitudes de pecados, hermano. ¿Sabes? Amén. Entonces, ahora hay que quedar trabajo. ¿Cuánto lo creen, hermano? El Espíritu Santo viene a una persona, es para eso, a la iglesia. Es para buscar la simiente. Dice Jehová. Ahora, sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Eso lo hallamos en anoche. Pensamos que Dios, como el Padre, tal como mencionó Jesús aquí, el Padre, Dios, Hijo, como fue Jesús, Dios, Espíritu Santo, como lo llamó hoy, pero hoy estoy, dice, esto no significa que hay tres personas o tres dioses distintos. Eso significa que hay un Dios en tres oficios. ¿Escuchó? Un Dios en tres oficios. Aleluya. Digámoslo de esta manera. Todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo. Amén. Aleluya. Era Dios como el Padre sobre el pueblo. ¿Me entendió? Pero ahora era Dios en Cristo como Hijo. Amén. Porque usted no le puede quitar la paternidad a Dios. ¿Me entendió? Como Hijo. Dice amén, hermano. Aleluya. Caminando con ellos. Era Dios como Padre sobre ellos. Dios como Hijo en ellos. Pero ahora es Dios, Espíritu Santo, en nosotros. Amén. Amén. Dice, amén, hermano. Todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo. ¿Por cuán? Dice, por cuanto Él se vació en sí mismo en Cristo. Cristo fue la plenitud de la divinidad corporalmente. Exacto. Escucha eso, hermano.
Amén. Cristo fue la plenitud de la divinidad corporalmente. Era Dios de los pies a la cabeza. Amén. Era Dios en su totalidad, hermano. En todo, en su todo, lo que era sustancia y lo que consiste en Dios, era Jesús, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Dice amén, hermano. Por eso dijo Juan, palpamos el verbo de Dios, hermano. Porque el verbo se hizo carne. La palabra se hizo en Jesús. Amén. Todo Jehová fue, se derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, se derramó en su iglesia. Ahora escuche esto, hermano. Dice amén. Ahora Dios está derramándose en su iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Amén. Escuche eso. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Sacrificio no quisiste, hablando de Jesús, mas me proveíste de un cuerpo. Dios tiene un cuerpo ahora. Si el cielo es en mi trono y la tierra está en mi pie, ¿qué casa me edificaré? Si yo no habito en casa hecha de manos de los hombres, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Dios tiene una iglesia donde reposar, donde Él es la cabeza. Cuando comenzó en su ministerio, le preguntaron, ¿dónde mora? Las zorras tienen cuero y las golondrinas nido, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. No tenía en el principio, pero estamos en el final. No es igual enero que diciembre. Es el mismo año, pero enero es comenzando y diciembre es terminando. Los climas son diferentes, todo es diferente. No era igual el comienzo que el final. El final es mejor que el principio. Y estamos en el final, hermano. Estamos en el final. Y ahora Él sí tiene a dónde recostar su cabeza. Allá era en Juan. Pero hoy es la iglesia completa, que ha venido formándose como una columna vertebral. Amén, hermano. De un arquitecto, siendo Pablo el perito constructor que puso el primer fundamento de la fe. Y ahí comenzaron todos los demás, hasta estamos en el amor fraternal, el amor hermanable, donde la piedra de corona tiene que descender. Y está descendiendo hasta que acople. ¡Pla! ¿Sabe, hermano? ¿Dicen amén? La coronación es que todo se terminó. Y todavía hay gente allá afuera que tienen que ser redimidos, que tienen que ser limpios por la sangre del Señor. Porque si la piedra de corona cae, ya los de afuera quedaron afuera. Una coronación es una coronación, es una obra consumada, es algo terminado. Y todavía la obra de Dios no ha terminado. Dios todavía tiene su obra y la está terminando en la novia. La novia tiene que concluir lo que Jesús comenzó desde el huerto del Edén. Y en el evento de lo que comenzó él, la búsqueda de su hijo perdido. Adán, ¿dónde estás tú? Y hoy Dios lo está haciendo a través de la novia, a través de su pueblo, a través de los elegidos. Dios anda buscando porque sabe los que fueron llamados, usted y yo. Que somos los que tenemos el evangelio de verdad. Y Dios ve tu Billy antes de que eso de las denominacionales llegue. Lleguemos nosotros, hermano. Antes que las denominaciones lleguen, lleguemos nosotros. Con este mensaje. Porque este es el mensaje que tiene vida. Lo demás es una simiente que no tiene vida, es algo mezclado.